Hola SpeakUbers, hoy vamos a realizar una review que me emociona bastante. Son los Moyu WRM versión 10. Vamos a ver qué diferencia estos cubos, qué los hace distintos a las versiones anteriores, porque Moyu, como muchos, había sido una etapa donde sacaban cubo tras cubo y las diferencias no eran tan notorias entre modelos. Así que vamos a ver, para esta ocasión hemos traído dos versiones: la versión Maglev y la versión con resortes. Ambas son UV, Valcor, 20 imanes. Acá pueden ver los 20. Y bueno, vamos a ver qué tal. Empezamos. Abrimos la caja, un diseño bastante minimalista de parte de Moyu, lo cual me agrada. No hay mucho residuo ni nada y se puede volver a guardar en su caja sin ocupar mucho espacio. Aquí en la caja de accesorios vemos acá lo más importante, diría yo, que es la varita cubera, el Cube One, la cubo varita, como la quieren decir. Tenemos el panfleto con el Friedrich, esperemos que actualizado, no lo voy a leer porque ya sabemos armar. Tenemos esto, que si nos importa. No lo voy a leer porque ya lo tengo. Yo tengo como 10 esos también. Esto, que es el panfleto que nos va a enseñar, porque tengo entendido que este cubo trae un nuevo sistema de ajuste dual, un sistema mejorado. Tenemos acá al tío Moyu, que no envejece, solo cambia peinado. Y aquí a José Antonio versión china. No, mentira, no me arrastré. Pero ahora los miembros de los teams, cada vez son más jóvenes. Aquí tenemos acá la caja del Waylon versión 10. No se olviden, esta es la versión con resortes. Y bueno, a primera vista, algo que me llama la atención es que podemos ver la saliente así de frente, ¿no? No sé si sea exacta, no me recuerda mucho a los Waylon originales. Vamos a ver qué tal es el diseño. Sin embargo, tampoco es un RS, ya que la parte de adentro es mucho más cuadrada. De ahí, esta es la versión UV, como les dije también. En cuanto al contraste de colores, pues lo veo bastante bien, clásico de Moyu. Un poquito entre half bright y full bright. Y ahí en cuanto al giro, wow, es me gusta, es muy estable, se siente cuadrado, pero no demasiado como me pasa en el GS3. ¿Se movió o no? Muy bien. Ahora vamos a probar el corte de esquinas. Vamos a ponerlo de frente a 45 porque los cubos de Moyu son los que tienen el mejor corte de esquinas del mercado. Uy, no puede. A ver, un poquito menos. Tampoco. ¿Está apretado? Sí, esta cara está muy apretada, chicos. Voy a soltarla. Acá en la cara amarilla, sí, normal, 45. Directo, sin problemas. Corte reverso. Uf, corte reverso increíble. Línea con línea, sin ningún problema. Y muy, muy, muy suave. Que de hecho, a veces creo que el corte reverso es más importante, ya que algunos algoritmos requieren un buen corte reverso. En especial los más avanzados, que son los PLLs. O algoritmos de F2L raros requieren de este corte de esquinas bastante amplio, así que está bien. Y el corte directo también está bastante suave en cortes pequeños y llega hasta 45, incluso pasando, ¿no? Básico de Moyu, aunque no se compara con el B9, que tenía un corte de esquinas ridículo, que a veces llegaba hasta acá y... ¡ah! Bueno, también puede. Ahora vamos a pasar a ver el mecanismo y por qué este lado está obviamente más apretado que los demás. Ahora tenemos aquí el ajuste dual, el nuevo de Moyu. De hecho, acá en letras muy pequeñitas podemos ver una M, una U, una Y y una U que dice Moyu. O Yumo, no, qué macho. Es como una combinación entre el sistema de Gandhi y el sistema de Kiji, ya que tiene ambos integrados, pero este funciona girando tanto a horario como a antihorario para modificar las tensiones y la elasticidad del cubo. Agarramos la cubo varita. No es broma, eso dice en el panfleto. Y la incrustamos, la encajamos en estas dos aberturas que tiene. Y hacemos giros horarios y antihorarios para ajustar nuestro cubo. Acá vemos que dice clockwise, o sea, en el sentido de las agujas del reloj, ajustamos las tensiones, es decir, la distancia de viaje que realiza el tornillo, en este caso, el poste, con relación al centro, lo que nos da más o mayor o menor corte de esquinas. Y en sentido contrario a los agujas del reloj, para ajustar la elasticidad, es decir, el maglev o el resorte de nuestro Waylon. Ahora supongo que hay que guiarnos de los números que tiene en la parte de abajo para saber en qué posición estamos de la elasticidad. Y en caso contrario, nos fijamos supongo que en las letras para el sistema de tensión.
Ahora sí, ya vimos, vamos a ver el mecanismo. Lo cual hace que el cubo se sienta, como ya les dije, más estable, más controlado, más compacto y más cuadrado a la hora de girar. Ya sé que escupí. Y si se dan cuenta, es muy fuerte el lip. Si sacamos las piezas, no se sale para nada. Y de hecho, algo que se viene es que este mismo core, creo que lo han hecho así de grande para poder usarlo en el cubo inteligente que va a salir en una versión del B10, pero inteligente. Eso ya será más adelante. En cuanto a las piezas, vemos que es un diseño simplista, igualito a todos los Wailong, con las escamas de dragón. Y estos agujeros no sé si son porque en algún momento pensaron poner imanes en las esquinas o simplemente es para reducir el peso del cubo así en general, ¿no? Porque el ahorro es ahorro, chicos. Incluso acá también vemos unos agujeros que debe ser para reducir el peso y que el cubo sea más rápido. Y bueno, chicos, ya hemos visto el mecanismo, hemos visto cómo funciona. Ahora vamos a hacer algunos solves, lo vamos a setear y a ver qué tal nos va. Bueno, chicos, eso ha sido todo por la revisión ahora del B10. A mí es un cubo que me ha gustado bastante. Me parece una combinación entre el Tornado por la estabilidad, o sea, el YS3, y el Wailong B9 por la velocidad y la elasticidad. Se podría decir incluso que es una versión un poco mejorada que el B5, que es un cubazo también. Además, como saben, pueden encontrar los links de compra en la descripción. Este cubo está más barato que el B9. Y es una opción igual de buena si les hubiera gustado que su B9 sea más estable y que no se le gire la esquina. Pues esta es la mejor versión para ustedes. Además, como es muy ajustable, técnicamente se ajusta a cualquier nivel. No necesariamente tienen que ser avanzado para poder sacarle provecho a este cubo. En cuanto a mi opinión personal, me ha gustado bastante. Le podría simplemente un poco de Galaxy Lure para ponerlo un poco más lento y controlar más suave también. Y sin ninguna duda lo podría usar en una competencia así, sin problema. Incluso de cajas, está muy bueno el cubo. Así que en resumen, chicos, me ha gustado mucho y seguro que a ustedes les gustará también. Hasta la próxima. Mejor así.